creo que esta noche es dedicada para agradecerles a todas ustedes sus bellas palabras. Muchísimas gracias, Cienciones. Thank you, Cienciones. And just like Chris said, we've received so many letters over the past 3 years, and it means a lot to us. And well, today, we've received some letters, so what do you say if we read some? Voy a empezar yo, y la siguiente carta es de Fan One Forever para Joel. Y dice, hi bebé, it's me. You are amazingly talented and have a kind soul. Thank you, beautiful. La próxima es para Richard, de @NYFan46, que dice, mi vida, te amo, siempre quise que tuvieras esta carta contigo porque yo soy la fan más enamorada del mundo. Me too, baby. La siguiente casualmente es para mí, de Chris and me. Dice, hey Christopher, gracias por todo, gracias por ser tan lindo, bailas demasiado bien, nunca paras de sonreír y siempre te ves fantástico, te amo, muchísimas gracias. Y la última es para Sabdiel, de Elisa, que dice, Dios mío, amo verte tocar guitarra. Estoy segura que una de tus canciones la escribiste para mí. Voy a ser tu fan siempre. La siguiente canción es para agradecerles a todos ustedes por esas bellas palabras. Y yo espero que se la sepan, se llama Fan Enamorada. Espero les guste, dice. ¿Cómo? Que no es por mí.